Hola, ¿qué tal? Aplaudan una nueva propuesta acá en Canal 7 de Somos Tucumán. El mismo escenario, distinto protagonista. Hoy hubo otra historia de las que usted ya está acostumbrado a encontrar en este programa. Aquí en Somos Tucumán, Canal 7, en la señal de Flow, estamos recibiendo a Nahuel Eugenio Vanegas. ¿Cómo te va, Nahuel? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, Julio? ¿Todo bien? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, el marco es el ideal, ¿eh? Por lo menos, digo que ya conocés como si fuese que estás hace mucho, sin embargo no estás hace mucho, pero te metiste tanto en la gente, en el cariño del hincha, que esta parece ya, pareciera que fuese tu casa ya. Sí, sí, como decís vos, hace un puñado de meses que estoy acá y la verdad que me siento muy cómodo, la gente me lo hace sentir así también. Estoy muy a gusto acá, tanto en la ciudad como en el club. Así que nada, contento de hoy estar acá haciendo la nota en esta cancha. Bueno, ¿quién es Nahuel Vanegas? Nahuel Vanegas es un pibe de Buenos Aires, precisamente de Benavides, familiero, estoy en pareja hace 9 años y medio más o menos, con Camila. Nada, un pibe le gusta estar en la casa, tranquilo y muy dedicado en lo que hace. ¿Familia ya conformada con Camila? No, somos nosotros dos, estamos en pareja, 100 hijos, así que nosotros dos nomás. ¿Y el resto de la familia cómo se compone? Tengo a mis papás y a mi hermana que viven en Buenos Aires, mi hermana ya con su familia también. Y bueno, mi novia tiene a sus papás en Buenos Aires también. O sea, pero de alguna manera ese conjunto, digo, funciona en pos de este futbolista, digamos, en todo lo que requiere, porque ustedes siempre dicen, la familia es muy importante. Sí, sí, ellos, tanto mi papá como los de ella, siempre cuando puede se vienen para acá. Hace 2 semanas estuvo mi papá acá una semana, así van viniendo. Y cada vez que jugamos en Buenos Aires me van a ver al hotel, van a la cancha. Ahí medio que se meten infiltrados. Así que, la verdad es que mi familia siempre me acompaña, están mis tíos también que siempre vienen a todos lados, así que. ¿Y cómo nace el futbolista? Después vamos a ir por ahí por Nahuel, pero ¿y el futbolista que nace hace ya varios años? ¿Cómo fue que nace? Mi mamá me llevaba ahí a un club de barrio, Cancha de Babi. A los 4 años me empezó a llevar. Y nada, andaba todo el tiempo con pelota, tapita, lo que sea. Y bueno, como la volvía loco a mi mamá siempre con una tapita, me sacaba la tapita, agarré una pelota, me sacaba la pelota, una botella, lo que sea, me empezó a llevar a un club ahí. Y ahí empezó. Mirá vos, de la mano de la mamá, en este caso. Sí, sí, mi mamá cuando era más joven también jugaba en ese club, jugaba haciendo un torneo de mujeres, medio que le gustaba. No tanto a mi papá le gusta más. Más verlo, visto el fútbol, bastante tronco es. Y nada, así que mi mamá siempre fue la que me enseñó a hacer jueguitos y demás. O sea que tu mamá hoy debe estar diciendo los genes del futbolista son míos. Sí, ella viste medio que le gusta, está siempre metida, pero sí, o sea, mis tíos sí jugaban a la pelota, los hermanos de mi papá, pero me decían, todo lo que no sacó tu viejo lo sacaste vos, me dice. Ubicanos Benavides, ¿zona norte? Sí, zona norte, pertenece a lo que sería el partido de Tigre. Ah. Sí, estamos ahí, sería de Tigre a 20 minutos más o menos. ¿Y vos empezás en Tigre después? Claro. ¿Cómo se da ese cambio? En un momento estaba en Armenio, no, me había cansado de jugar a la pelota, tenía edad de sexta más o menos, no quería jugar más, y sale una prueba en lo que sería el club Tigre. Y nada, digo, bueno, vamos, fui con mis amigos a ver qué pasaba, más que nada a acompañarlos a ellos fue. Y bueno, terminé quedando yo ahí, empecé con edad de sexta y ahí fui hasta que tuve la edad de firmar contrato y bueno, no firmé. ¿Pero qué pasaba por la cabeza tuya en ese momento? Digamos, ¿estudiabas, jugabas? ¿Qué sentías, qué pensabas? Sí, es que se puede pensar hacia adelante, ¿no? A veces no pensás, te dedicas
a lo que es el día a día. Pero ¿qué pasaba por tu cabeza en ese momento? No, yo en esa edad todavía estaba en la edad del colegio, iba al colegio, ahí también mi viejo siempre me mantuvieron cortito. Era, si no iba bien en el colegio, no había nada, claro, nada aparte. No sé, como que me había cansado, me había aburrido, no jugaba ni siquiera en el barrio. No, mirá vos, era, todo un tema de ser. Era ir al colegio, venir a mi casa y los chicos iban a jugar a la pelota y no, yo me quedaba en mi casa, no hacía nada. ¿Tenías otro tipo de entretenimientos? No, porque... ¿Juegos electrónicos, estas cosas? No, no, nada, quedaba en mi casa. No sé qué hacía, la verdad no recuerdo, pero me quedaba en mi casa. Hasta que en un momento, cuando pasó esto lo de Tigre, como que me empezó a llamar de vuelta la atención, me agarró esa gana de vuelta y bueno, fui a probar suerte y quedé. Y te fichan en Tigre. Y, ¿pero por qué Puerto Nuevo? Que si Tigre es un equipo de primera división, después apareces debutando en Puerto Nuevo, que es de la D. ¿Cómo se da ese cambio? Y cuando me comunican en Tigre que no firmaba contrato, empecé a buscar club, iba a pruebas, fui a colegiales, a la UAI Urquiza, pruebas, y no quedaba, no, me decían que no. Y bueno, ahí llegó ese momento que dije, yo en ese momento estaba trabajando también, ya no tenía que hacer algo, trabajaba en un local de sushi que tiene mi primo, uh-huh. Y un amigo también que es de donde soy yo, me dice, venite acá a Puerto Nuevo, me dice que esta semana cierra el libro de pase. Y bueno, le digo, fui. Y nada, cuando llegué al club, el técnico me dice, no te voy a dejar porque ya está el equipo armado, ya están todos los refuerzos, todo. Le digo, por favor, déjame, no quiero que me paguen nada, déjame aunque sea para jugar. Y bueno, lo convencí y me dejó. Y pero ahí arrancás y jugás. Sí, a la tercera, cuarta fecha, por suerte pude jugar de titular y ahí ya jugué todos los partidos en adelante. Y ahí arrancaste, porque sí. Después te viene y te busca Dálmine. Claro. O porque... se da la posibilidad de Dálmine, de vuelta un cambio de la D al Nacional. Sí. O sea, una cosa... Sí, eso, siempre iba Ota, Walter Ota iba a ver a Puerto Nuevo, estaba ahí cerca de Dálmine. Sí. Lo iba a ver y un día yo me acuerdo que iba con mi amigo a entrenar y justo esa semana jugábamos el reducido contra Deportivo Paraguayo y lo veo a Bota que estaba en la cancha antes del entrenamiento y le digo a mi amigo, mirá, le digo, ahí está Bota, me viene a llamar para ir a Dálmine, digo, pero jodiendo, o sea, no, en chiste. Y cuando me bajo, me llama Bota y me dice que quería contar conmigo para el año que viene, que era cierto. Sí, era verdad. Digo, mirá, lo traje y dije, ¿viste? Era verdad. Y bueno, y ahí arrancás tu digamos, la posibilidad de empezar a jugar y empezar a demostrar, bueno, las condiciones, tus condiciones, ¿no? Sí, ya ese año en Puerto Nuevo me había ido bien. Personalmente, el club también, después de mucho tiempo había entrado al reducido. Después pegué el salto ese a Dálmine, que al final no lo termino teniendo a Walter, sino que agarra a Lucas Bobaglio justo. Y él también me tuvo a prueba ahí unos días, me dijo que sí. Lucas, con el Nano Clement. Claro, con Nano, sí. Tuve unos días a prueba, me dijo que sí, que me quedaba como para pelear el puesto, suplente a pelear el puesto. Y por esas cosas de la vida termino jugando ya el primer partido de titular. Y también, por suerte, pude jugar todo el torneo hasta que, bueno, empezó la pandemia. Vuelvo, sigo el recorrido futbolístico, pero hago una parte. ¿Cómo fue eso de hacer sushi? Si sí. No es que lo digo bien, pero yo siempre lo digo mal. No. En sí el que hacía sushi era mi primo, yo estaba ahí, le daba una mano. Y... ¿Pero no aprendiste? No, la verdad que es mucha práctica. Mirá, y... sabés la que puede levantar acá con los compañeros si llegás a hacer, aprender. Me parece que hay varios que les gusta acá. Sí, ¿no? Es rico,
prefiero otras cosas, pero digo, es rico. Pero, está bien, digo, pero... Para cambiar... Esa habilidad, digamos, ¿eh? Esa habilidad para la preparación. Y es mucha, mucha práctica. La verdad que yo hacía muy de vez en cuando y... No salían bien, no salía para nada estético, así que... Pero sí, sé cómo se hace, así que ya es un paso eso. ¿El primo no te renovó el contrato o cómo fue? Y no, cuando yo quedo en Dalmine, me fui menos porque... Menos mal que te quedaste en Dalmine, ¿te dijeron o no? Sí, mi primo me cargaba siempre con eso. Sí, sí. Bueno, después de Dalmine viene algo, yo creo que para vos debe haber sido pensado, ¿ah? ¿Eh? Hombre de Buenos Aires, te moviste ahí, pin el norte, sí. Central Córdoba. Sí, sí, no, aparte... A primera. Eso, ese fue el algo que, o sea, como que me movilizó mucho, ¿no? En ese momento, yo decía, hace un año estaba en la última categoría y en el transcurso de un año estar en primera división, nada, era... Sí, sí, o sea, nos movilizó a toda la familia, estaba una alegría inmensa fue. Y ahí también, ahí anduviste bien. Porque sí, ahí agarrás una regularidad mínimamente. Sí, me pasó lo mismo que en los otros clubes. Llego a ser suplente y termino debutando la primera fecha de Central. Los primeros partidos que jugué en Central Córdoba fueron de Central Izquierdo. Mirá. Y bueno, después empecé a rotar, después sí hubo un tiempo que casi no sumé minutos, sumaba muchos minutos entrando desde el banco. Y nada, ese fue mi paso por Central Córdoba, fue así. Pero también tuviste varios técnicos, ¿no?, en ese paso. Sí, sí, fueron cuatro, me parece, cuatro o cinco técnicos tuvieron ese. Fueron en 3 años casi esos técnicos. ¿Te ayudó esa posibilidad de trabajar con técnicos distintos? En tan poco tiempo, digamos, convengamos que pasaron varios técnicos distintos, ¿no? Sí, sí, distintos en todo sentido, personalidades, esquemas, metodología de trabajo, pero sí, de todo siempre se lleva, hay que, de todo siempre saca algo positivo. ¿Qué te fueron dejando? ¿Qué se puede decir que te vaya quedando? Bueno, el primer técnico que yo tuve en primera división fue Berti. La verdad que tipo con mucho recorrido, muchísimo recorrido. La seriedad con la que trabajaba. Un tipo muy, muy directo. Me enseñó muchas cosas tácticamente. El Huevo también. Huevo Rondina, la verdad que un excelente tipo. Muy, muy directo, mucho trato con el grupo. Y también siempre trabajaba mucho en lo que él, yo creo que con él mejoré mucho en lo que es lo táctico, lo técnico. ¿Qué fueron cambiando para vos? Porque estamos haciendo un relato de la vida futbolística y vas cambiando de categoría, pero no es lo mismo jugar nacional que jugar primera división. ¿Cómo te acomodaste a ese cambio? No te costó, evidentemente. ¿Pero qué notaste de diferente? Cuando yo paso de Dalmine a Central Córdoba, sí noté un cambio en lo que es la velocidad de juego, la velocidad de los pases, la intensidad. Cosa que cuando vine de Central Córdoba para acá, acá no, está en el mismo nivel. O sea, se mantiene ese nivel de primera división. Sí, vos te sentís que estando en San Martín es como jugar primera. Sí, sí. El nivel que tienen los chicos, mis compañeros, o sea, cualquiera podría estar en primera división tranquilamente, porque, o sea, es lo que siempre te dicen. Yo cuando fui a primera división, daba los pases despacio. O sea, no lo sabía dar fuerte al pase. Y hoy acá, yo llegué acá y dan todos los pases fuerte, hacen todos los controles bien. Cosa que cuando yo fui a Central Córdoba me costaba eso. Y después de lo de Central Córdoba aparece Tucumán. A ver, aparece San Martín. Voy a usar un término. Le robamos el lateral a los santiagueños. ¿Cómo es esto? Los tucumanos aprovechamos de que Nahuel
boom, podía venir para acá. Sí, yo ya, lo que te decía recién, casi no jugaba allá en Central Córdoba, tenía muy pocos minutos desde el banco y no, necesitaba jugar, ya había pasado un par de años y necesitaba jugar. Entonces hablé en el club que me dejen salir, que iba a buscar club, que me dejen salir. Me dijeron que sí. Y bueno, yo ya tenía todo cerrado, casi todo cerrado con Morón. Me iba para Morón. Yo viajé a Central Córdoba, firmaba los papeles y me volví a Buenos Aires. Y esa noche antes de firmar, me llaman de acá. Llaman de acá para venir y ahí dije que sí en el momento. Y al otro día llamé a Morón a pedir disculpas, a decirle que me perdone, pero me venía para acá. Pero claro, yo hago eso de aludir al hecho de que nos quedamos con algo que ya tenía Santiago, porque, a ver, hay chicos que por ahí el norte le hace ruido, no al norte, por ahí las provincias, uno lejos a la familia, convengamos que a veces hasta es incómodo. Vos ya llevas 3 años de adaptación al norte, digamos, o sea, no te costó nada estar en Tucumán. No, como contábamos, hablábamos recién fuera de cámara, me siento muy cómodo acá. Es más, ya hasta sentís que te acostumbras al clima, porque vas a Buenos Aires y no sentís el calor que se siente acá. Como pasa cuando viene mi familia y hace 30 grados acá y te dicen, no, qué calor insoportable. Ah, esto no es nada, le decís, vos estás bien. Pero sí, fueron los primeros meses, 2 o 3 meses que me costó estar lejos de la familia cuando estaba en Santiago y después me acostumbré. Siempre estuve con mi novia, entonces se hizo un poco fácil también. Está bien, y aprovechás, ya nos vamos a meter en San Martín, seguramente estamos conociendo la historia de Nahuel. Aprovechás un poco esto de Tucumán, los verdes, los paisajes, la montaña. ¿Tuviste posibilidad de recorrerlo, digo, con tu pareja, de tomarte esas posibilidades de salir unos días? ¿O sos más de meterte y quedarte dentro de la casa? Sí. Fui una vez al Cadillal y una vez al Cerro San Javier. Ajá. Después no conozco nada, no conozco Tafí, no conozco nada. La verdad que cuando tenemos algún día libre así, me gusta quedarme en mi casa, tomarlo como tal, un día libre para descansar y en todo caso salir a merendar a algún lado y nada más que eso. Soy bastante casero en ese sentido. ¿Y en el grupo cómo sos? En el grupo, sí, bastante jodón, bastante calentón también. ¿Ah, sí? Sí, tengo. A veces contesto mal, ¿viste? Pero no lo hago de malo, sino de que soy así nomás. Claro. Soy un poco calentón. ¿Quién te hace calentar? No. Bueno, el enano Andrada. Ah, es una locura. ¿Viste? Es bastante cargoso, entonces a veces me. Se pasa, en un momento se pasa y ya me caliento. Ya me caliento. Pero si no, la verdad que me gusta compartir con los chicos. Ando siempre dando vueltas en todos los grupos, tomando mate, no. Me llevo bien con todos, soy un pibe que se puede joder, puede hablar serio, no. No tengo problema. Llevarse bien, evidentemente está claro de que es muy buen grupo de buenos chicos. Pero yo decía cómo eran, ¿no? Ya me contás que se hacen bromas, que... Sí, la verdad que sí, que es un grupo que jode mucho. Yo no... Siempre estoy metido en las bromas, pero no soy nunca el que las arranca. La verdad, no... Siempre trato como de estar ahí, vista al margen. Lo que sí que me gusta tomar mate y siempre donde veo un mate, me meto ahí en ese grupo. Ajá. Veo que se está cortando el mate, me voy a otro grupo que tiene mate. Y ahí voy... charlando un poquito acá la... ¿El truco, las cartas? No, eso no. La verdad que si bien sé jugar, no me mata. ¿En este grupo no es de eso? Sí, hay unos cuantos que les gusta jugar a las cartas, juegan. Y te digo, estoy ahí al costado con el mate. Parece que fuesen costumbres de otra época, ¿no? Pero hay algunas que se mantienen, no, porque bueno, no sé si se jugará o no a la Play hoy por hoy. En algún momento se decía que sí, o quizás sean los más chicos. Sí. Pero bueno, los más chicos que ya fueron chicos en su momento, ya tienen tu edad hoy, quizás, digo, esa costumbre se mantiene, ¿no? Sí. No sé, hay chicos que
que le gusta jugar al truco, le gusta jugar a las cartas, se juntan en una habitación. La verdad que eso más que nada lo hace cuando estás concentrando. Yo cuando concentro estoy con mi compañero en la pieza nomás, no somos de escuchar música, tomar mate ahí los dos, ¿viste? No somos de andar paseando por las piezas. Lo que sí me gusta de ponerle es hacer sobremesa después de las comidas, tomar un café, algún té ahí en la mesa, charlando, desconectarte un rato del teléfono. Eso sí nos gusta y justo en la mesa nuestra la mayoría le gusta eso, entonces estamos siempre ahí, nos quedamos un rato largo. ¿Las charlas se pueden dar con el técnico o el técnico es más bien de mantener una cierta distancia, digo? No, la verdad que Pablo se mete, está con el grupo, no tanto en las charlas de las mesas capaz, lo que te digo, en las concentraciones, no, en la mesa, hay 3-4 mesas y las charlas son en esas mesas. Sí. El cuerpo técnico tiene su mesa y se quedan ahí hasta tarde, pero en su mesa, no, es raro que se vengan para la nuestra. ¿Y hay charlas de fútbol con el técnico o eso sea en el marco de un entrenamiento? Estamos hablando en lo que es concentración, ¿viste? Un viaje, concentrados, digo, si hay algo que decir, si hay algo que conversar, ¿surge una charla así, de táctica, de idea, de filosofía, de lo que sea? ¿O eso se da dentro del marco de un entrenamiento en sí? No, depende la circunstancia, ¿no? Muchas veces sí, muchas veces justo hay un partido antes de la cena, llegás a la cena y viste el gol que hizo el lateral, te pones a hablar de eso, de algún centro, o algún error mismo. Pero no mucho más que eso. Tal vez en las concentraciones, en los tiempos libres y te lo cruzó alguno del cuerpo técnico, se hablan más de otras cosas, de la familia, de... Claro. No sé si tuviste algún problema en la familia, alguna pérdida, lo que sea, se habla más de eso que de fútbol en sí. Y vos, digo, ustedes evidentemente se adaptan a lo que es la actualidad, ¿no? Hoy recibir una indicación, no una indicación en sí, pero un video en el WhatsApp para marcar determinada cuestión que te está marcando el entrenador. Hoy el entrenador de la actualidad, un Pablo Frontini, le sacó eso que había en otra época de estar 90 minutos mirando un partido de fútbol en un video y te lo dan extraído ya a un corto lapso y que lo puedes ver en el mismo teléfono. Sí. Para marcar determinadas cuestiones futbolísticas. Si no, en otra época, y está claro, se veían todo un partido completo, ¿no? No solo Pablo, ya creo que la mayoría de los cuerpos técnicos lo hacen eso. Sí, sí. Que sacan jugadas, van sacando jugadas similares o van marcando errores puntuales para corregirlo y que se haga mucho más dinámico. Y hoy una charla, yo creo que está durando 15, 20 minutos, no mucho más que eso. Una charla antes del partido, una charla para preparar el partido o tanto para ver el rival. Son 15, 20 minutos y ahí ves todo, ves fase defensiva, ofensiva, cómo lo puede lastimar, cómo podemos cubrir para que ellos no nos lastimen. Por ejemplo, vas a recibir la jugada en la que te cruzas completamente allí en ese arco de calle Rondó para ahogar una situación de peligro en el primer tiempo frente al partido que jugaron ayer domingo. ¿Cómo es? Ahí la vas a ver, te golpeaste en ese momento. Digo, ¿necesitas ir a verla? ¿Quisiste ver qué pasó? ¿O ya lo tenés vos acá en la cabeza sabiendo qué pasó en ese momento? No, me acuerdo todo. Naya creo que fue que sí. Le pega y me quiere saltar y me termina pegando con los tapones en la nuca, pero no. Ah. No, estaba un poco... estaba raro, quería pisar y no, como que el pie no me respondía bien. Estaba como medio mareado, esa fue lo que me pasó. Pero no me acuerdo todo. Fue como un raspón, digamos, ¿no? Sí, me pegó acá atrás, como que raspó con el tapón y con algo me pegó acá en el hombro también. Y nada, pero a la velocidad que se va, viste, vos estás afuera y decís, nada, fue un raspón. Pero a la velocidad que vamos, el raspón pero termina siendo golpe fuerte. De la forma en la que te cruzaste ahí a
ahogar ese grito, o sea, era una decisión clara para Naya frente al arquero y vos te apareciste. ¿La viste? ¿La viniste midiendo? ¿O apareciste de golpe? ¿Cómo fue? Bueno, yo me acuerdo, estaba casi pegado a la línea y cuando vemos que se pierde, dije, no llego, porque ya estaba lejos. Digo, bueno, al menos voy y tapo al mío, que se juegue mano a mano, claro, el central. Y nada, cuando vi que él empezó a tardar el que iba con la pelota, dije, me da tiempo a cerrar. No, seguí cerrando, no, me olvidé del mío y seguí cerrando para el arco y bueno, se dio que llegué justo. Salió bien. Sí, eso para nosotros es como que hacer un gol es lo mismo, sentir lo mismo. Claro. Para un defensor es sentir lo mismo. Claro. Estamos charlando con Nahuel Vanegas, estamos en este primer bloque. Vamos a la pausa aquí en Canal 7, Somos Tucumán. Nahuel Vanegas, el lateral por izquierda que tiene hoy San Martín de Tucumán, para ustedes contando su historia. El seguro escolar de Caja Popular de Ahorros brinda seguridad, responsabilidad y seguimiento a los alumnos de los establecimientos educativos que dependen del Estado provincial. En búsqueda de ofrecer un mejor acompañamiento, hacemos entrega de material gráfico y de un botiquín de primeros auxilios con lo necesario para prestar una atención primaria adecuada a los estudiantes, consolidando un seguro integral, universal y gratuito. Seguimos renovando nuestro compromiso con la educación a través de Clase Protegida, el seguro escolar de Caja Popular de Ahorros. Toro, tómalo como quieras. Sómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro, tómalo como quieras. Ya salió a la venta el cartón de Tuki 10 con un pozo de 8.254.000 y premios extras. Sí, sorteamos dos monopatines. Con Tuki 10, un juego, un montón de chances de ganar. Tuki 10. Muy bien, volvemos a este segundo bloque aquí en Aplauda por Canal 7 de Somos Tucumán con Nahuel Vanegas charlando un poquito de todo, ¿no? ¿Cómo eras en la escuela? Me dijiste que eras bastante aplicado, ¿no? ¿No te quedaba otra? No me quedaba otra. Si no iba bien en el colegio, no había calle, no había celu, no había nada, no había club. Entonces me tenía que ir bien sí o sí. ¿Y a tu novia, Camila, me dijiste? Sí. ¿Cuándo la conociste? Y yo tenía 17 cuando la conocí. ¿Secundaria? Sí, ella ya había terminado y yo iba a la secundaria. Quedaba un año, era el último año ya. Nada, era ahí cerca de mi casa. Conocimos ahí en el colegio. Y bueno, nos pusimos de novio y hace un año y pico. Pero tranquilo, bien, no era... ¿No había que andar escondiéndose? No, bien. Ahí al tiempo nomás que ya nos conocimos, nos pusimos novios, la presenté en mi casa, a mi familia, ella lo mismo, ¿no? Bien, siempre bien, por suerte. Bueno, y de hecho, ¿acompañó? Porque ¿ella conoció al futbolista o conoció a aquel que no quería jugar? Yo cuando ya me pongo con ella, ya estaba en Tigre yo. Ajá. Sí, yo ya había, sí, estaban inferiores, sí. Así que ya conoció al futbolista, digamos, pero ¿y son de inferiores? Ustedes los futbolistas todos dicen lo mismo.
banco, mi señora, mi familia, banca, para que te banque tu mamá, las mujeres, las compañeras, las parejas que acompañan, que se bancan, traslados, viajes, bueno, los que tienen pibe con el colegio, sí, con este tipo de cosas. ¿Es realmente así? ¿Sentís esa banca? Sí, sí, la verdad que sí. Ella se vino en pandemia conmigo acá, era la primera vez que íbamos a convivir cuando vinimos a Santiago. La verdad que muy bien, están todas, no tienen nunca un problema. Y sí, se bancan las concentraciones, se bancan las pretemporadas. Bueno, no queda otra también en nuestra vida. Ella también ya es consciente de eso. Claro, pero también la mujer de un futbolista muchas veces también ve limitada la posibilidad de desarrollarse si tiene que estar cambiando de plaza todo el tiempo, si tiene que estar siguiendo a su marido. Eso quizás para otras épocas era más común, hoy por hoy. De pronto... Sí, bueno, ella está a 8 materias de recibirse de profesora de educación física y la tuvo que, o sea, ahora lo pausó porque se vino acá a Tucumán. Pidió el cambio a una universidad acá, pero no le toman materias, entonces conviene pausarla y seguir cuando vaya a Buenos Aires. Mirá vos, o sea, ahí estás ya marcando un sacrificio para acompañarte a vos. Sí, sí, sí. No, por eso te digo que, al menos en mi caso, sí, ella está siempre ahí al pie del cañón, siempre acompañando y nada, siempre está ahí firme. Pero vos también ahí sos como el que juega en el lateral izquierdo, ¿no? O sea, llegás a todas, estás en todas, atento. Sí, ¿eh? Sí, sí. La pareja siempre da dos, así que... Claro. Nada, por suerte nos complementamos bien. Ya te digo, hace 9 años y pico estamos. Nunca tuvimos un problema. Es más, creo que mi familia la quiere más a ella que a mí. Sí, vamos a Buenos Aires y capaz que yo me venga y dicen, quédate una semana más, vos, dale, quédate, después te pagamos el pasaje nosotros, le dicen. Así que nada, no, por suerte bien. Bueno, charlando con Nahuel, digamos, hay cosas que nos gusta indagar, que nos gusta, digamos, conocer. Y los otros días hablábamos con Brian y claro, la parte más jocosa cuando nos dice qué pasa con la Pellegrini. La Pellegrini es algo especial. Para el hincha de San Martín, para el futbolista que juega en San Martín, es todo un andarivel allá atrás que hay que recorrerlo, el señor tiene recorrida de punta a punta, lo demostraste o lo demostraste todos los partidos. ¿Cómo te trata la Pellegrini? No, bien, bien. La verdad que sí, que es impresionante la cantidad de gente que va a esa tribuna. La verdad que es muy lindo. Yo una vez que arranca el partido no escucho más nada, rara vez escucho algo, capaz cuando se detiene por algún momento escucho si me hablan, me dicen algo, pero sí, antes que empiece el partido, cuando te acercás ahí, que te aplaudan, que te den fuerza, es muy hermoso, que simplemente que saltes a cabeza una pelota, te tires al piso y la ganes y te grite tanta gente, es algo hermoso. ¿Te acordás algo que te dijeron? No, Ahí siempre me gusta cuando voy a disputar alguna pelota. Ajá. Y ahí gritan, ¿viste? Y sentís ese... ¡Bien, culiao! Ese, el bien, ese es, te llena. Te llena, ¿no? Sí, te llega, sí, sí. Te llega. Sí, bueno, sí. Eso es muy de Tucumán. Digamos, ya lo vas conociendo al tucumano con esos términos, ¿no? Sí, sí. A veces... Bueno, yo... Caemos siempre lo mismo, ya hace unos cuantos años estoy acá, sí, en el norte, más o menos, sí, son parecidas las palabras. Así que es como que a veces voy a Buenos Aires, ¿viste, mi amigo? O que lo escribo a un WhatsApp a mis amigos y decís, no, qué culiao que sos. Y te dicen, ¿cómo culiao? Si acá no se dice así, ¿viste? Tipo, decime, boludo, o sea, alguna otra cosa de esas. Y bueno, ya está. Pero el santiagueño es más tranquilo. El santiagueño es más tranquilo. Sí, vive una marcha menos. Más tranquilo, más pausado a la hora de... De todo. De todo. Sí, de todo. Acá siempre digo que Tucumán es una mini Buenos Aires. Es Buenos Aires un poco más chico. Pero la intensidad, ¿no? Sí, cómo se vive acá. Vos salís a la calle y la gente vive a mil. Vive a mil, igual que en Buenos Aires. Y la presión que genera este club, porque en el corto periodo que tenés, tuviste... O estás teniendo, o tuviste ya marcadamente,
dos situaciones. A vos te tocó rendir en todo, con los dos procesos, con los dos cuerpos técnicos, prácticamente de la misma manera, si se quiere. Pero el equipo no. Entonces, no puedes estar ajeno a lo que se vivía adentro con con cuando las cosas no salían tan bien como esperaban. Digo, sí. ya percibiste parte de esa presión que se genera con este club, digamos, si no sos protagonista. Sí, sí. Cuando yo vine acá, sabía de lo que es este club. Tuve algunos conocidos. Bueno, el mismo Nico, yo le había comentado que venía para acá y me dijo que me había comentado cómo era San Martín. Nico es Sansotre. Nico Sansotre, sí, sí. Y la presión que ejerce la gente. Siempre digo que cuando empieza un torneo son 4 o 5 fechas que se tardan en encontrar el equipo, le pasa a todos los planteles, pero acá hay que encontrarlo mientras se gana, es así. Acá en San Martín, mientras se busca un equipo, mientras busca ahí quién va a jugar por izquierda, por derecha, tenés que ganar y mientras encontrar el equipo. Uh-huh. Lamentablemente en los primeros partidos no nos pasó. Ganamos las 2 primeras fechas y después empezamos a perder, empatar. Y la gente eso no lo espera y no lo quiere. Nosotros tampoco, pero sabemos que es parte del proceso. Y hoy en día estar como estamos, que estamos bien, se puede dar o no el resultado, pero siempre hasta el último minuto estamos ahí en busca del gol. Que la gente te lo reconozca es muy lindo. Está claro que San Martín será protagonista, no hay chance que no lo sea, digamos, en cuanto a todo esto, el trabajo, ustedes, los profesionales, el tipo de jugador que son. Tampoco eran un desastre antes, era un equipo que hoy empezó a funcionar de otra manera, simplemente eso. Sí, sí, nosotros siempre supimos que que eran unas fechas y no íbamos a encontrar y que íbamos a salir de lo que nos estaba pasando en las primeras fechas. Después con la llegada de Pablo, la verdad se simplificó todo un poco, dio una idea como, tal vez, no sé si un poco más clara, y la verdad es que todos nos sentimos muy cómodos con eso. Cuando tenés la posibilidad, digamos, es lindo ver el recorrido por el sector izquierdo, esas apariciones por izquierda, tenés un buen compañero en el extremo que también le gusta ir mucho, que es Andrada, y a vos te dejan el carril por dentro, por lo menos lo explicaba así el técnico. ¿Te queda cómoda la del carril por dentro? ¿Te gusta hacer el surco por fuera? ¿Es una y una? ¿Es sí. según cómo ustedes se acomoden? Eso es? Lo vamos armando, depende a los partidos, ¿no? Como dijo Pablo ayer, el partido estaba por las bandas y quién mejor que el enano para encarar, que en el mano a mano te gana casi siempre la gana. Entonces a mí me convenía cerrarme y hacerle apoyo por dentro y dejarlo que él vaya por fuera. Acá no importa quién es el que hace el gol, el que da el pase, somos todo un equipo, así que si el enano hace 10 goles, que lo haga todo, no nos interesa a ninguno. O sea, todos buscamos lo mejor para el equipo y ayer lo mejor era que el enano vaya por fuera y lo encara al lateral. Hay un partido, recordámelo, por calle Bolívar, hay dos apariciones, un equipo que no llegaba en ese momento y vos le agarrabas la lanza todo el tiempo, y en dos de las apariciones te vas adentro, en una creo que buscás la devolución, si me estoy tratando de acordar, ¿no? Y en otra creo que termina en gol, porque creo que vos das el pase gol, no sé si me acuerdo. Pero él le metías hacia adentro, sí. te nace por algún momento agarrar la jabalina ahí para adelante. Sí, sí, yo a veces cuando no veo espacio, corro para adelante. Y ahí siempre algo aparece. Yo me acuerdo una jugada así que fue por dentro, fue contra All Boys, que termina en gol de Emma, que termina un mano a mano, ataja el arquero, un centro, cabeceamos, ataja el arquero y lo hace Emma. Para ganarlo a All Boys. Y después me acuerdo con San Martín de San Juan, que hago el gol yo, que me la devuelve Claudio, también que fue por dentro. Sí, sí.
A mí me da indistinto ir por dentro, por fuera. Como te decía recién, busco a donde hay espacio, trato de ocuparlo y... Pero ya jugaste de marcador central también zurdo, o sea que también es algo que no es que te encuentre en una situación en que nunca ya jugaste por el medio, digamos, algo que ya estás acostumbrado a hacer. Sí, sí. Yo cuando mi inicio en Tigre, mi inicio de marcador central. Jugué 2 o 3 años en marcador central y después cuando ya llego a cuarta división, ahí a reserva, ahí empecé a jugar de lateral recién. Pero si no, yo me inicié de central. A lo que me refiero, también este equipo hoy demuestra una salida por abajo, la trabajan, la sentís a esa. Sí, sí. La verdad que sí, lo trabajamos mucho, mucho en la semana y sí, si vos me vas a elegir a mí, siempre salir jugando. Obviamente hay minutos del partido que ya está, van 40 minutos, no se sale más jugando. O sea, jugaste 40 minutos y no se pudo hacer nada, listo, ¿para qué arriesgar las últimas, esperar el segundo tiempo y arrancar de vuelta? Pero sí, si me vas a elegir, siempre salir jugando. ¿Tiene carácter el equipo? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, lo mostramos con Defe, que íbamos perdiendo y lo fuimos a buscar, lo pudimos dar vuelta. Ayer lo mismo, con un hombre de menos, hasta el último momento tuvimos la más clara nosotros. Yo creo que sí, que es un equipo con carácter. Ustedes tienen un gran desafío de algo que se viene hace mucho tiempo en San Martín, que es estar por quedar puntero y perder la posibilidad. Ya le pasaba el año pasado y pasó un par de veces ahora. Digo, ¿se charló eso en algún momento? ¿Se trabaja eso? Decir, che, mira, con tal partido, porque con Brown no jugaron mal, al contrario, tuvieron un buen partido, pero terminan perdiendo en una de las chances que podían quedar arriba. Digo, ¿eso se habla? ¿Hay alguna presión extra para eso o no? No. Yo creo que no. Que no pasa por el hecho de la presión o algo así, sino que no se nos dio justo en esos partidos, ¿no? Las formas también te marcan el camino. Ayer no tuvimos suerte, es la verdad. Tuvimos muchísimas situaciones de gol y no tuvimos suerte. Y a veces cuando el arco está cerrado, no, puedes patear 1 millón de veces y no lo vas a hacer. Y creo que en esos partidos nos pasó eso, con Almirante Brom. Pateamos muchísimas veces, ellos no patean una sola vez, nos hacen el gol. Ayer exactamente lo mismo. Creo que lo que importa son las formas. Creemos que jugando así como lo venimos haciendo, vamos a ganar más veces las que vamos a perder. Y el tiempo de llegar a estar puntero, yo creo que es tiempo, no más que eso. Es un par de fechas más y nosotros creemos que vamos a estar ahí arriba. Como dijo el técnico, estar arriba y no bajar más. Sí, y yo creo que siempre pienso eso, está tardando tanto en llegar que yo creo que cuando agarremos la cima no bajamos más. ¿Qué opinión tienen? Vos lo podés decir, ¿no? Porque si bien hace 3 años estás acá en el norte, ya sabés lo que se piensa, digamos, de Tucumán, de la cancha de San Martín, del estadio, cuando se viene a jugar acá. O sea, ¿es real ese pensamiento de decir, che, es bravo, el punto vale, ese tipo de cosas, anda a cerrarte? No todos se vinieron a cerrar, pero a veces está ahí, hay una idea de si te cerrás y los incomodás, capaz que se lo ganas de contra. ¿Y ese pensamiento? Sí, a mí me tocó enfrentarlo a San Martín acá y vos en la semana decís, no, lo vamos a ir a buscar, pero... Después cuando estás adentro del vestuario, 5 minutos antes de salir, decís, los primeros 15 minutos ellos no van a venir a presionar, lo aguantamos. Y no terminan siendo 15 minutos. Uh-huh. Si no podés hacerte dueño del partido, termina siendo todo el partido. Y la mayoría de los equipos, creo yo, que vienen a esta cancha, les pasa lo mismo. Les pasa el decir, bueno, no, esperamos 15 minutos y ahí el partido se va a planchar. Y ahí está entre en nosotros no dejar que el partido se planche.
en seguir insistiendo y seguir metiéndole para no dejar agrandar al rival. Pero, ¿también sentís que le conocen o le buscan conocer la vuelta? Digamos, en saber a quién tienen que tapar. Vos tenés variantes a la hora de... O sea, sos uno de los jugadores que más se destaca. Es lógico que alguien te tiene que poner que alguien te tape. Algún loco va a venir con un extremo por derecha y le va a decir, tapalo a este que no llegue, digamos. ¿Sos consciente? ¿Tenés...? Sí, yo creo que lo mismo que hacemos nosotros, los hacen todos los equipos. Por eso lo que laburamos en la semana es tener dos o tres salidas claras y después está a lo que le sale a cada uno. Pero si en una se te complica, vos sabés cuál es tu ruta de escape y sabés que me va a aparecer Emma, me va a aparecer Brian o Leo, que son los que juegan de mi lado. Para salvarme en esa jugada. Pero si no, después, la verdad que el cuerpo técnico te da la libertad de tomar decisiones adentro de la cancha que vos crees que va a ser la mejor. Bien, y esas libertades, yo creo que también a vos te ayudan a crecer, ¿no? Porque sea, es San Martín el punto más alto de en lo que refiere a continuidad y rendimiento en tu carrera. Y sí, la verdad que hoy en día sí, porque yo estuve en Dálmine, pero no pude completar todo el año porque empezó la pandemia. Entonces fue la primera ronda y a la segunda fecha de la segunda ya se cortó todo, así que sí, ya con los que jugué ahora ya es lo que más continuidad tuve. ¿Y qué te genera... Bien, esa posibilidad de decir, yo me tenía fe, vos te habrás tenido fe, digamos, en ese sentido, digo, por eso, usando en primera persona. Hay parte de eso de decir, yo soy el que yo soñaba ser. Sí, sí. Cuando yo estaba, o sea, estos tiempos que no me tocó jugar tanto, uno... Vas sintiendo esa desconfianza, vas sintiendo decir, ¿estaré preparado o no? Porque ¿por qué no me toca jugar? En tanto tiempo no me toca jugar. Y la verdad que sí, cuando yo llegué acá, no te voy a mentir, sentía el miedo de decir, ¿y si no estoy preparado? Porque por algo no jugué tanto tiempo. Es así, lo sentís. Y hoy puedo decir, bueno, sí, creo que estoy capacitado como para estar en un club así. Y esperemos que todo siga saliendo de la mejor manera como viene pasando. ¿Y el sueño del ascenso? No, eso está siempre. Está siempre. Yo, ¿lo visualizás? Sí, sí, sí. Mucho. Mucho. Desde el día que me llamaron. Yo estaba cenando con mi repre, con lo que te conté recién. Que ahí no íbamos para Buenos Aires y... Cuando me llaman por teléfono de acá, digo a mi repre, me está llamando un número desconocido. Yo lo atiendo, digo, casi que no lo atiendo encima. Y era Delfino, que me quería para acá. Y justo le llegan mensajes a mi repre también, que están comunicando de la dirigencia. Y yo dije, digo, bueno, pues si voy, no es para otra cosa que no sea para ascender. Le dije. Entonces mi repre me miraba y dice, ¿con quién está hablando? Me hacía así, ¿viste? Corté y le digo, no vamos para San Martín, no hay otra. Y me hace, como diciendo, ya teníamos todo cerrado, ¿viste? No sé, le digo, hablá y no vamos a San Martín. Y bueno, estuvimos dos días ahí tratando de destrabar un poco los papeles para poder... Ahí te quedaste en Santiago, o sea, ya te ibas, tenías avión o algo y dijiste, no, me quedo porque voy a San Martín. Sí, al otro día cuando... Vamos a firmar los papeles, me dice, bueno, tal club, ¿no? No, a San Martín. ¿Cómo San Martín? Si no. No, y tuvieron que cambiar todos los papeles. Esto en Central Córdoba. Esto en Central Córdoba. Ya habían preparado el pase para Morón. Sí, y yo iba a venir un jueves a firmar acá, porque ya ese lunes se empezaba a entrenar acá en San Martín.
y tuve que esperar, no llegué con el tema de los papeles, tuve que firmar el viernes. De ahí me volví a, firmé acá el viernes, me volví a Buenos Aires, en auto, porque estábamos con un auto, sí, con mi reple. Llegué el sábado a la madrugada ya. Estuve el sábado y el domingo a la mañana me vine para acá. Otra vez en auto para acá para empezar a entrenar el lunes. ¿El lunes empezabas a entrenar? Sí. Hice 2000 y pico kilómetros en un día y medio. Porque querías, realmente querías jugar en San Martín. Estaba guardado eso adentro. Sí. No te, o sea, no lo buscaste, pero apareció y te despertó la idea, sí, y las ganas, sí, de jugar en San Martín. Sí, cuando nosotros vinimos a jugar acá, yo le había dicho a mi repetido, era la primera vez que yo jugaba, era mi segundo partido en B Nacional, cuando yo jugué acá en esta cancha, y jugar con tanta gente, era la primera vez que jugaba con tanta gente. ¿Qué partido fue? ¿Se puede recordar? Villadálmine, o sea, San Martín Villadálmine, nos gana 1-0 San Martín con gol de Pons, minuto 94 por ahí. Ah, sí, bueno. Sí, sí, ese partido fue. ¿Y ya te quedó esa idea? Sí, como te digo, la primera vez que jugué con tanta gente y no, fue. Y eso que la tenía toda esa gente en contra. Y fue algo hermoso. Hermoso fue, ¿no? Recuerdo que lo llamaba a mi repre. Estaba mi papá, habían venido a ver el partido. Ah. Sí, le habían dado ese palco que está allá en la esquina. Ajá. Y lo trataron re bien, me acuerdo. Y me acuerdo que terminó el partido, vamos al hotel, lo llamo a mi repre. No, digo, es una locura lo que se vive ahí. Y me decía, bueno, laburá si te llevo a fin de año, me decía. Ah, le entrené a ver si podemos ir a fin de año. Casi 4 años después. Ya. Bueno, pero hoy lo podés disfrutar. No, hoy lo disfruto y me encanta, o sea, cada vez que sé que vamos a jugar local, espero con ansias el partido, me gusta estar acá, me gusta el venir al día del partido, me encanta. ¿Venís en el micro, venís mirando lo que es toda la gente? Sí, me gusta. Yo siempre vengo al lado de la ventanilla y sí, me gusta ver a la gente, me recuerda cuando yo iba a la cancha y que te saludan los nenes, por ejemplo. Sí. Y nada, siempre me lleva al pasado, digo, ese era yo cuando era chiquito, ¿viste? Y que vos lo saludás, capaz del micro, lo haces así. Y quedan chocho. Sí, se le transforma la cara, ¿viste? Y vos decís, solamente con un saludo le estás alegrando el día al nene. Sí. Estamos con Nahuel Vanegas, me parece que ha llegado el momento de los regalos, ¿no? Me parece, mirá, nosotros, si. Esto es para que lo disfrute tu novia. Bueno, vos también, pero es vino blanco dulce de Dilema que te vas a llevar. Y también un Finca Magnolia, que es un Malbec de Bodega Los Helechos. Así que agradecidos a la gente de Los Helechos por estos regalos. Y bueno, y por supuesto que a nosotros nos acompaña siempre una Quilmex. Bueno, yo también tengo acá, a ver, un shortcito para regalar, para que lo... Ahí está, el short de Nahuel para el sorteo. Vamos a ponerlo ahí así para no... Aquí está. Usted lo va a tener, seguramente lo vamos a promocionar a través de nuestras redes, el sorteo. Y bueno, y después te lo entrega el propio Nahuel Vanegas. Al ganador se lo va a entregar Nahuel Vanegas en el entrenamiento. Perfecto, sí, sí. Se coordina y nos encontramos ahí, no hay problema. Bueno, esperemos que te hayas sentido cómodo. Sos de tomar mate, evidentemente no tomaste ahora. No tomé. Te hace no. Un poco de calor. Hacía calor, sí, sí. No. No le metiste nada dulce acá, ¿no? No llegaste a Tucumán. ¿Es amargo el mate? amargo, sí, sí. No, sí. Cambia, esa rutina no cambia. No cambia. Su gusto no cambia. Me gusta todo lo que es el tema de los mates, coleccionarlos. ¿Ah, sí? Sí, sí, tengo como 8 mates, tengo. ¿Ah, sí? Sí, los voy cambiando, me gusta ahí. Tengo unos amigos que los hacen ellos. ¿Personalizados? Sí, personalizados, ¿no? Ya vos, está muy bueno, ¿no? Si lo puede tomar la cámara, seguramente lo vamos a poder... Sí, son de acá, ver ahí. Unos amigos de Santiago. Rústico Santiago son, si alguno lo quiere seguir, lo hacen todos ellos, todo artesanal. Y bueno, el hincha de San Martín puede pedir uno ahí que diga el escudo de San Martín. El escudo de San Martín, sí, sí, sí. Así le damos
Hoy una idea, le damos una idea a los muchachos, ¿ah? Y te lo entrega Nahuel Vanegas también. O sea, sí, lo no compra y te lo entrega Nahuel, ¿ah? hoy justo le, nosotros siempre cuando hacemos asado en el club, nos hace Cachete el utilero. Sí. Y siempre lo hace él, ¿viste? Ahí al lado del fuego, calor, todo. Y... Rodrigo Cano, estamos Rodrigo hablando de Rodrigo Cano. Sí, sí. Y justo ayer vinieron a ver el partido mis amigos y le digo, tráeme una tabla. Me trajo una tabla ahí para los asados. También le pusimos el escudo San Martín, todo. Está bien. Así que ahora falta la carne nomás. Y está bien, en definitiva, ¿eh? Hay que aprovechar. Espero que hayas probado, bueno, ahora que se viene el frío, que Rodrigo prepare la paella. No, no sabía. Bueno, dato. Dato. Ah, para tenerlo en cuenta. Lo voy a agarrar en estos días. Dato para tener en cuenta, ¿eh? Yo te agradezco a vos como a tus compañeros por esta posibilidad de contar tu historia, de mostrarte cómo sos. Así que nosotros agradecidos de tenerte aquí con nosotros. Así que bueno, nada. Muchas gracias. No, gracias a usted. La verdad que la pasé muy bien, me sentí muy cómodo y muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Nahuel. Muchísimas gracias a usted. Muchísimas gracias, ¿no? Usted tuvo a Nahuel Vanegas aquí en Aplaudan con Julio Rubino.